Bueno, mi nombre es Eric Luciano Olvera Velasco, mi compañero de trabajo, Vicente Rodríguez. Vicente Rodríguez. En esta ocasión vamos a platicarles la historia que se remonta a la producción de la flor de cempasúchil, que regularmente pues la conocemos todos como pues, la flor del Día de Muertos. El iniciador de este proyecto, mi padre, que en paz goce, se llamaba Luciano Olvera Ríos. Él fue una persona muy emprendedora, muy luchista. Cuando él tuvo la idea de empezar a plantar la flor de cempasúchil, él no le resultó de un día para otro. Fueron muchos años, muchas experiencias. Tal vez se puede decir que hasta fracasos tuvo cuando empezó a iniciar las flores, porque él preguntaba cómo hacerlo y pues obviamente pues no le iban a decir la receta, no le iban a decir cómo, en qué tiempos ponerla, en qué tiempos cortarla, cómo nada. Entonces, él poco a poco fue juntando las semillitas de la flor, la secaba, la ya tenía él su semilla y pues fueron muchos años que a veces no estaban las flores ya bien listas para venderse para el día 2, o a veces estaban antes del día 2. Entonces pues de esa manera fue trascendiendo y fue perfeccionando la manera de cultivar la flor de cempasúchil. Cuando mi padre deja de tener la habilidad o la fuerza, ya que empezó a ser pues ya grande de edad, nosotros seguimos pues con este proyecto. Lo hacemos con muchísimo entusiasmo porque él lo traíamos todavía y venía aquí y le daba gusto vernos. Y él se sentía muy, muy contento de vernos que andábamos trabajando. Mi compañero de trabajo, amigo y compadre, ya tiene muchos años trabajando con nosotros. Él se puede decir prácticamente que pues él le sabe aquí de todo a todo. Es un hombre muy trabajador, agricultor, y él les va a explicar el tiempo y el procedimiento que se lleva para la plantación de la flor de cempasúchil. Yo desde hace 26 años empecé a ayudarle. Entonces dice uno que es un proceso de para la plantación de 3 meses, pero en realidad casi le ponemos otro, porque la tierra hay que empezar a prepararla desde antes para cuando llegue el día ya esté bien preparada. Hay que, la semilla hay que sacarla desde antes, tenerla ya lista, y sí, de la siembra son 3 meses, desde la plantada del almárcigo son 22 días. A los 22 días hay que plantarla, que es casi en un día se debe de plantar. Tenemos como 3/4 de hectárea más o menos. 3/4 de hectárea más o menos, que es lo que, pues es la flor más o menos que hemos necesitado. Por lo regular siempre para la mesa a las 5 ya estamos acabándola, o ya la acabamos, normalmente. Porque era del corte, nada más el día primero, al día 2 a venderse. Era la oferta. Todas las semillas le echas en un cuadro de, puede decir que de 1 metro por 3 de largo. Ahí la plantita llega a esta altura en 22 días. Te la pones muy encima, tapada con muy poca tierra, para cuando la saques no moleste la raíz. Entonces hay que regarla como 3 días antes para que esté blandita. La sacas y en ese momento empiezas a plantarla ya como la ves aquí, a una distancia más o menos, 20 centímetros, 15. Siempre pones de 2 plantitas o 3, por si se seca una, por si sale una doble y una sencilla, como ves aquí, ahí de. Entonces siempre hay que poner de 2 o 3. Ahorita que decía mi compadre, cuando empezamos, a mí me tocó un año
todavía que le batallábamos para sembrar. Andábamos con una barra haciendo los hoyos y poniendo la planta. Otro atrás echándole agua. Era muy, muy difícil. Como dice, echó a perder mucho, metió mucho trabajo, mucha gente. Y la realidad, pues, no es tan difícil. Ya cuando le halló a él. Nuestro punto de venta, nuestra venta de la flor, nosotros estamos acostumbrados a empezar a cortar la flor el día 1 de noviembre. Pero, y la vendemos el día 2. El día 2 es nuestra venta general. Ponemos varios puntos de venta. Ponemos un punto de venta en la plaza principal, otro punto de venta antes de subir al panteón municipal, otro punto de venta a un costado de la puerta del panteón municipal. Entonces ahí estamos preparando las flores para venderlas. Los horarios más fuertes son cuando es la misa de la mañana y la misa de la tarde. Ya nosotros, ya cuando se va a empezar la misa de la tarde, nosotros ya tenemos que tener toda la flor ya terminada y vendida, ¿verdad? ¿Eso es normalmente como lo han hecho? Normalmente esa es la dinámica que hemos seguido trabajando. Vengan, aquí está el punto de venta aquí en la huerta, es en la calle Prolongación Santa Anita número 15, por la nueva comandancia municipal, por esta calle. Y aquí los esperamos para las personas que sean gustosas de adquirir sus ramos. Sabemos que algunos panteones van a estar cerrados estos próximos días. Pues también hacerles la invitación que por ahí circula también en redes sociales y algunos hasta en las misas o así algunas personas nos dicen que no es necesario ir al panteón a llevar las flores. O sea, a nuestros fieles difuntos los podemos recordar en la casa haciéndoles un altar de muertos. Y qué mejor con unas flores 100% tradicionales de ese día. Podemos adornar ahí en nuestras casas, hacerles sus altares a las personas que se nos adelantaron. Y de esa manera, pues reflejar una ofrenda. Y aparte de eso, pues retomar el asunto cultural de los altares de muertos. ¿Por qué? Porque tenemos hijos y tienen que saber que hay que hacerle su ofrenda cada año a nuestros fieles difuntos.